Ok, para hacer la pertina, vamos a agarrar un pedazo de papel, bueno, un trozo de papel, y lo vamos a doblar con mitad, ¿ok? Lo cortamos y lo vamos a unir. Y lo vamos a unir para hacer una tira larga y sacar la pretina, ¿ok? Ok, bueno, ya que la tenemos así unida, la vamos a doblar. A partir del doblez vamos a poner la mitad de nuestra cintura. La vamos a marcar. Y de ancha, lo que vayan a quedar de ancho en la pretina, ¿ok? Yo, por ejemplo, le voy a dar 4 centímetros más 2 centímetros para el margen de costura. Serían 10 centímetros. Ok, el mismo ancho lo vamos a dar de esta parte. Así nuestra pretina, ¿ok? Ahora vamos a marcar las cuartas partes. Estas marcas es para que nos coincidan con las costuras de la falda o del pantalón, ¿ok? Y la parte de atrás nos tiene que coincidir con la parte central o la costura de atrás del pantalón o de la falda, ¿ok? Ahora lo vamos a agregar en esta parte de aquí. 3 centímetros para el cruce de botón, más 1 centímetro para el margen de costura y uno más de tolerancia. Van a ser 5 centímetros, ¿ok? Ok, cerramos y ya está nuestra pretina, ¿ok? Ya tiene márgenes de costura y cruce de botón. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a recortar. Ok, ya tiene su pretina. Háganlo lo mismo con la tela, o sea, tiene que probarla para ver si le queda bien y dejarla como patrón, ¿ok? Aquí donde hice las marcas voy a doblar para hacer unas muescas, ¿ok? O unos cortes. Eso me va a indicar que ahí están mis cuartas de cintura y que las debo marcar en la tela, ¿ok? También vamos a marcar esta parte de acá, la parte central. Y cuando usted vaya a acomodar su pretina, va a marcar dónde están las muesquitas, ¿ok? Eso nos va a indicar en nuestra cuarta de cadera y también si quiere lo puede hacer. De preferencia aquí donde está el cruce de botones, ¿ok? Y a la hora de hacer su pretina, simplemente marca las muesquitas y usted ya tiene una referencia a la hora de coser su pretina a la falda, ¿ok?